A todos la presencia en esta inauguración de este proyecto, explicaros un poquito en qué consiste y a dónde y hacia dónde vamos. Mascotas Verdes, con el Huerto Escuela, tiene pues dos variantes. Una sería Mascotas Verdes, que es la que va dedicada a niños y a personas que tienen huertos de recreo, y luego está VNT. VNT sería
pues un poco más, llevar más a la gente de huerta, a la gente de campo y a empresas que quieran un poco ver y fomentar este tipo de cultivo. De momento nos estamos centrando mucho en mascotas verdes. Mascotas verdes va dedicada a los colegios, a los niños, porque son el futuro y es de alguna manera los que queremos llevar este tipo de agricultura. Una mascota verde para ellos les va a enseñar, les va a hacer responsables. Van a ver todo el proceso de la nutrición desde el principio. Estamos hablando de que van a criar las verduras de una forma tan natural que por medio de ellas no van a necesitar ningún tipo de pesticida, ningún tipo de abono. O sea, van a ver cómo desde la semilla van a ver nacer sus plantas en sus casas, en sus colegios o en bancales que vamos a dar en adopción. Entonces, a raíz de ahí van a aprender a cuidarlas, van a aprender luego a cocinarlas, qué utilidades tienen en cocina y van a aprender todo el proceso, o sea, desde la simiente hasta la alimentación. Es una cosa muy bonita y que creo que puede hacer que la huerta se recupere. Porque la huerta realmente, la huerta artesana, cada día hay menos huerta artesana y si no nos ponemos las pilas la vamos a perder. La huerta artesana es normal que se esté dejando porque lleva muchísimo trabajo. Es un trabajo muy duro, de laboreo constante, con unas técnicas pues que ahora ya están... no nos gusta trabajar, no nos gusta agacharnos, no nos gusta el campo, pues por eso, porque da muchísimo trabajo. Yo tengo amigos que han comenzado con huertos, les he ayudado a montarlo y a los 3 meses lo han dejado. Me ha dicho Santi, la hierba puede conmigo. O sea, yo, no hay manera. Con este tipo de sistema, con la agricultura que estamos adaptando, lo que tratamos es de elevar el terreno para hacer la agricultura más fácil y no tener que estar combatiendo las hierbas ni con azada, que es la forma más natural, y mucho menos con herbicidas. Entonces, de alguna manera, el acolchado permanente y este tipo de agriculturas es lo que nos permite, ¿no? Agradecer un poco a la gente que ha hecho esto posible, ¿no? En primer lugar a mi padre, que ha sido pues el que nos ha cedido a la asociación, el Huerto Escuela. Esto era un huerto familiar antes, es su huerto querido, y empezamos con este tipo de cultivo pues hace 6-7 años a hacer nuestras pruebas y ya hace 3 que mi padre nos cedió este huerto y pasamos el tradicional, que está un poquito más adelante, que hoy no vamos a visitarlo porque la verdad, al no tener acolchado, al estar la tierra un poco más húmeda, pues tiene una peor visita, pero el huerto tradicional lo tenemos pues unos 100 metros más, que es donde vemos un poco, donde empezamos a los niños a explicarles la transición de un huerto a otro. Un poco a los agradecimientos, agradecer a mi padre, agradecer también pues a la Orden del Volatín, que empezamos con ellos de la mano hace pues 5 años a hacer este tipo de actividades. Ahora ya pues seguimos con ellos con muy buena colaboración, estamos en todo, que pienso que es como hay que hacer las cosas, ¿no? Todos juntos y colaborando. También a nuestros amigos de Ámbar, que luego nos van a deleitar con su cerveza. También a Toño de Vinatería del Rincón de Arpa y Monastir, el grupo Vintae, que ha puesto los vinos. Artajo, que nos ha traído una degustación de aceites. Hemos ido todo un poco pues como queremos que sea mascotas verdes, a lo ecológico y a lo natural. El vino que hemos traído es un vino ecológico, los aceites, gran parte de ellos son ecológicos, con un proceso muy, muy cuidado. Y entonces eso, agradecer un poco a que gente desinteresadamente nos están apoyando. De lo que hablamos, son momentos que son duros, no hay duro por ningún lado, pero con apoyo y con ganas se hacen muchísimas cosas. Antes, pues eso, daba las gracias a todos los que nos han ayudado. Y por supuesto que seguiremos de la mano tanto de la Orden del Volatín como del Ayuntamiento. Seguiremos haciendo cosas y para que este proyecto, la verdad, que sea un proyecto grande. Más que nada, pues porque estamos demostrando que es una agricultura muy beneficiosa, que da muy buenos resultados. Sobre todo hablamos de mascotas verdes, que es el comienzo. Eso sí que es bueno porque para la enseñanza, para los niños y para pequeños huertos, esto es el futuro. Y eso lo tengo cada vez más claro. O sea, yo cada vez que estoy en la huerta tradicional trabajando, me doy cuenta de que no estoy haciendo las cosas bien. De que hay otra forma de hacerlas. Y lo que quiero es todos mis esfuerzos volcarlos aquí porque es posible y es una forma muy, muy nueva de llevar, de recuperar nuestra huerta. Y pienso que la verdura, Tudela van unidas y verdura de calidad, verdura natural todavía más. Y creo que es un gran proyecto pues para que lo apoyemos todos y distinguirnos del resto con estas verduras tan naturales, que es la forma. Porque ahora verduras tiene todo el mundo. Ahora productos con forma de verdura y ya hasta con sabores a verdura, ya tiene todo el mundo. Pero no son los productos naturales y no es lo que buscábamos, no es lo que teníamos antes. Ahora ya hay mucho latifundio, hay mucha prisa por hacer los cultivos, muchas ganas de ganar dinero, o sea, solo miramos en eso y la calidad se queda a un lado.
Entonces, con esto lo que buscamos es, desde el punto de vista de Mascotas Verdes, darle esa vuelta. La gente que tiene su afición, la gente que quiera una alimentación sana y comer verduras de verdad, que se las críe. Ya donando bancales, como vamos a hacer, el de allí lo vamos a ceder ya al colegio, vamos a hacerlo en adopción, al colegio Elvira España. Este otro lo vamos a donar a un grupo de amigos en silla de ruedas, pues para que lo trabajen ellos y a la vez ir aprendiendo nosotros, ir construyéndolos mejor. O sea, al final va a ser una asociación que va a estar formada por muchas personas que nos están ayudando y a la vez de que ayudan tenemos información, porque el bancal es una escuela. El bancal nos va enseñando día a día, tanto a los niños como a los mayores. O sea, nos dice cómo debemos hacer. O sea, estamos viendo que llega una plaga y automáticamente trataríamos con un químico para acabar con ella. La convencional, eso es lo que se hace. Plaga, zacapum, química y acabamos con ella. ¿Qué pasa? Con esa química acabamos también con sus depredadores naturales. Entonces no le damos opción a la naturaleza a que siga y a que haga su paso. De esta forma sí que lo hacemos. O sea, es una forma que tenemos que aprender a convivir con todo lo que nos viene. Va viniendo plagas y vemos que al poco tiempo su depredador aparece y termina con esa plaga de una manera natural. Cosa que antes yo eso no lo había vivido. Yo antes, cuando había una plaga, lo que hacíamos era tratar. Íbamos a la tienda, oye, ¿qué me ha pasado esto? Joder, que toma, esto acaba con todo. Por supuesto que acaba con todo, con lo bueno y con lo malo. Entonces, con esto es la vuelta, lo que queremos hacer. Luego también la autofertilidad es muy importante. Al final, con este sistema de cultivo no fertilizamos. La tierra se autofertiliza. Le devolvemos a la tierra todo lo que no necesitamos de ella. Cuando cogemos una lechuga, su raíz la dejamos y las hojas las limpiamos y las metemos dentro del acolchado. Y eso le va a servir de nutriente. Todos los restos de comida los vamos a guardar para compostarlos y luego añadirlos a los plantones, para luego el plantón trasladarlo al bancal. Es un poco un sistema muy novedoso. Estamos jugando con, al final jugaremos con más de 300-400 especies, entre flora, que verduras que nos comemos, y flora defensora, y puede ser un poco decorativa, pero a la vez hace su efecto también de defender el bancal. Hay toda la familia Lilium, por ejemplo, puerros, cebollas, ajos, hacen una doble función. Nos protegen el bancal. Como habéis visto, en todos los bancales hay ajos y cebollas en los bordes. Ese es el mayor repelente, por ejemplo, para la mosca de la zanahoria, mosca blanca y para un montón de plagas. Y aún encima después no los comemos. Y con una labor tan sencilla de colocar un simple diente de ajo que hicimos hace 2 años en los bancales que no se han tocado, aquí tenemos 3 bancales que son los que nos están enseñando. Son 3 bancales que no han recibido agua en 3 años. Más que la que ha caído de lluvia. No llevan ningún tipo de... Llevan el sistema de riego, pero no se ha llegado a conectar. Entonces lo que hace es enseñarnos qué plantas se aclimatan a este clima de Tudela. Es un año un poco distinto este, pero bueno. Cómo van las cosechas y sobre todo nos dan unas simientes súper fuertes, que son las que luego utilizamos para sacar los plantones que ponemos en los demás bancales. O sea, aquí la autosuficiencia es enorme. O sea, aquí ya no contamos con semillas externas. Vamos aprovechando las semillas que encontramos. Vamos buscando semillas antiguas por todos los huertos de Tudela, a los abuelos, a ver quién mantiene cosas. Hemos conseguido el negro de Tudela, un cogollo anterior al grumillo, que es un cogollo maravilloso. Tiene una época muy determinada, como tenían antes los cogollos. Antiguamente no se comía cogollos todo el año. Ahora sí se come cogollos todo el año. ¿Por qué? Porque han ido evolucionando. Pero lo que hacemos es eso, recuperar muchas plantas que se estaban perdiendo y recuperar también riqueza gastronómica. Yo estoy en el mundo de la cocina. La asociación la formamos, pues... hay fitopatólogos, ingenieros agrónomos, tenemos médicos, cocineros, estamos todos relacionados con el mundo de la gastronomía y con el mundo de la agricultura. Entonces lo bonito es que vamos aportando ideas nuevas. Yo lo veo desde el punto de la cocina. Para mí la cocina empieza aquí, la cocina empieza en la huerta y no en otro sitio. O sea, si no sabemos qué producto estamos cocinando, difícilmente podemos hacer un gran plato. O sea, nos molestamos muchas veces en hacer platos de último diseño con los platos más bonitos del mercado, que está muy bonito. Pero también lo que tenemos que preocuparnos es del producto. ¿Qué producto estamos metiendo en ese plato? Y lo que debemos hacer es llegar a la huerta, para desde la huerta empezar a cocinar, porque la cocina empieza en la huerta. Y eso hay que tenerlo claro. Y no hay que darle la espalda, porque las verduras están tomando un talante muy bonito, muy grande, pero nos estamos olvidando muchas veces del huerto. Y en el huerto es la raíz de todo. Y la verdura viene de la huerta. Y la huerta artesana es la que tenemos que potenciar, para mi forma de ver, y es la que tiene que dar a Tudela una distinción y hacer de Tudela y de las verduras, pues... una cosa grande. Ya no quedarnos en, sino hacer la capital internacional de la verdura, es lo que digo siempre, sobre todo de la verdura natural, distinguirnos con eso, hacer una verdura artesana, vender un producto distinto. Es como el rodaballo, yo siempre lo digo. La gente que viene a mi restaurante me demanda un rodaballo salvaje, sabe perfectamente que tiene un precio y sabe perfectamente qué tipo de producto es. Pues con la verdura es hacer lo mismo, o sea, tener una verdura natural. Por supuesto que va a tener otro precio, porque tiene muchísimo más trabajo, pero también tiene muchísima más salud dentro.
Porque las verduras naturales y criadas de esta manera son medicinas para el hombre. Y nuestra medicina es la comida, eso está claro. Sin más, como veis que con voluntad humana aquí pues hemos tirado todos de lo que hemos podido. Mucha ayuda, Filip me ha ayudado muchísimo, que es el vicepresidente de Mascotas Verdes. La familia, mi suegro, mi padre, pues que estará con mi madre, que es que ya sabes, las mujeres se han ido a buscarla y estarán ahí, pues bueno. Y eso, ahora pasaremos a recolectar, os voy a enseñar un poquito la huerta, aunque ya habéis visto. Vamos a recolectar varias cosas del bancal, nos las vamos a comer, pues con unas cervecitas y unos vinos. Y es un poco la idea cuando esto esté en auge, si podríamos ver la huerta tradicional, pero lo que os digo, a lo mejor se extiende mucho, porque está ahí, se vea como queráis, luego podemos pasar a verla. Que es un poco donde empezará la visita con los niños, enseñaremos todo cómo es lo tradicional y enseñaremos luego las ventajas que tiene esta huerta ante la tradicional. Más que nada para lo que hablamos. Luego, con VNT, que es Verdura Natural de Tudela, ahí sí que tenemos un proyecto muy, muy majo y muy grande, pues para llevar esto a la empresa. Para gente comprometida que quiera empezar con este tipo de empresa, hacer bancales ya para hacer cosas productivas y vender un producto diferenciado. Ahí sí que es la otra rama que estamos ya preparando y estudiando porque es más seria. Al final, para una casa no es el sustento. Una casa te da un sustento, pero es un hobby, ¿no? Lo que es Mascotas Verdes y los niños, pero lo otro ya pues es más importante y hay que trabajarlo más, lo que es VNT, hay que trabajarlo más y ir ya con una forma ya más directa y con seguridad, eso es a todo aquel que quiera. Aquí tenemos previsto hacer un aula, que sería el aula del hortal, va a ser un aula de cocina y de huerta, va a tener entrada para todo, vamos a tener las camas calientes donde se crían los plantones. La verdad que es un proyecto muy bonito. Vamos a hacer un programa en directo, o sea, en directo no, vamos a hacer el programa aquí, en la misma huerta, que va a ser un programa de cocina y cuidado del bancal. Vamos a enseñar cómo se hace un bancal y luego qué hacemos con lo que nos da el bancal, que es súper importante, porque tan importante es criar las cosas bien como consumirlas bien, porque muchas veces pasamos de cocción a alimentos y estamos perdiendo todas sus vitaminas y todas sus cualidades organolépticas. Estamos muy acostumbrados a comer las verduras demasiado hechas y estamos sacrificando mucho de esa verdura. O sea, al final estamos haciendo un producto muy bueno en el bancal, vamos a hacerlo también en cocina para aprovechar al 100% el producto y todas sus vitaminas. Bueno, no me extiendo más, que si no aquí me seguís y hablamos un poco de lo que son los bancales y luego ya pasamos a una pequeña cubierta vegetal de trébol blanco. El trébol blanco es una maravilla, es una colcha natural que nos da mogollón de nitrógeno, nos nutre la tierra y aparte no sube mucho, no tenemos que estar cortándolo continuamente. Es muchísimo mejor que el césped. Yo si alguna vez pensáis en poner césped, la opción del trébol blanco es mucho mejor porque deja la tierra viva. El césped al final, de alguna manera, mata la tierra y se apodera. Bueno, ¿qué hemos hecho? Una altura para ellos es bastante más estrecho para que tengan acceso desde los dos lados. Ellos trabajan desde un lado y luego trabajan desde otro. Este está en un proceso de retroalimentación. Lo que hicimos fue plantar leguminosas de invierno. Las segamos cuando están en flor porque es cuando más nitrógeno aportan a lo que es la tierra. Entonces, ¿qué hacemos? No cogemos un haba, no cogemos un guisante, pero la tierra la nutrimos. La nutrimos con toda esa fuerza que iba a ir a la planta. Entonces ya nos evitamos de primeras ya abonarla. ¿Por qué? Porque le hemos metido nitrógeno naturalmente. Son abonos verdes de leguminosa. Es una cosa muy común, que se usaba antes muchísimo, pero ahora que está en desuso. Ahora está en desuso pues por los abonos químicos. Son más fáciles, más fácil comprar el saco de nitrofosca, comprar los sacos de químicos, echar cuatro granos y pegarse un zambombazo increíble. Pero ya estamos ya jugando con química y no estamos comiendo abonos. Pues esto es el bancal de minusválidos. Lo van a llevar un grupo de amigos de minusválidos en silla de ruedas y con ellos vamos a aprender. Vamos a aprender cómo va. Hemos cuidado mucho y nos ha permitido las lluvias, porque estaba hecho ya, trabajarlo y hacerlo. Pero todo lo que es el resto, aquí va uno para invidentes. Estamos ahora pues hablando con los de la ONCE, a ver si nos ayudan un poquito. Y vamos a hacer uno para residentes con Braille. Están con su guía, irán viendo todo. Vamos a instalar unas webcam y desde las webcam, desde el colegio, van a ir viendo el proceso si no pueden venir. De alguna manera es la adopción, ¿no? Adoptar el bancal y hacerlo pues a la manera de seguimiento. Y podrán venir ellos cuando quieran aquí. Tenemos ahí un espacio pues para hacer 3-4 filas más de bancales, también para adoptarlos, para darlos una adopción pues a grupos de personas y gente que quiera pues comprometerse con esto, ¿no? ¿Qué ventajas del bancal sobre lo tradicional? Aquí, esto imaginaros que lo tenéis en la parte trasera de vuestra casa. Lo que vamos a hacer es una plantación
con las necesidades que tiene tu familia. O sea, tú dices, yo me como 6 lechugas a la semana, me gusta el lollo rojo, me gusta tal, me gusta cual. Pues entonces hacemos un estudio de lo que necesitas y eso es lo que vamos a trasladar al bancal para cada tiempo. Vamos a estar haciendo plantaciones cada 15 días. Entonces, cada 15 días, el que sea socio, por ejemplo, de Mascotas Verdes, le va a llegar a su casa su bandeja con sus productos que tiene que poner cada 15 días. O sea, este bancal, una vez montado y preparado, en un cuarto de hora al día, una mascota de este tipo, con un cuarto de hora diario, la tenemos aviada. O sea, un cuarto de hora y esto está como la patena, siguiendo las pequeñas instrucciones, porque son 300 plantas, parece una locura, pero esas 300 plantas se ponen a lo largo de todo el año y en una sucesión muy... Ahora aquí vemos mucho volumen, estamos en un momento primavera, vemos mucho volumen, pero luego hay otras épocas que el bancal está más bajo, que vamos cogiendo unos nutrientes, que... Pero bueno, las necesidades básicas en lo que es lechugas, ensaladas, luego tomate, patata, cebolla, ajos, las tenemos, o sea, para una familia de 6 miembros con un bancal de estas características, tenemos todos los nutrientes en verduras que necesitamos para una familia. ¿Tamaño requiere? Este tamaño, estamos hablando que son 12 metros por 1,40. Este es para los niños, este ya es para mayores. Hay que adaptar, nosotros los bancales, lo que vamos a hacer a cada individuo, estudiarlo y adaptárselo. Por ejemplo, ese va muy bien para sillas pequeñas. Nos sentamos en la silla y trabajamos desde la silla. Este es para niños. Una familia de 4 miembros, una familia de 4, ¿cuánto necesitaría más este o menos? Este bancal. ¿Este todo lo largo? Este. Con este bancal para 6 personas tienes bien comedores, ¿eh? Hablo 4 miembros, es que no me gusta esto, es que no me gusta. Entonces ya tenemos para 400. Hablo comiendo diariamente 4 días verdura. 4 días verdura y sus frutas, porque estamos hablando de que tenemos fresas, vamos a tener absolutamente de todo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos cogiendo, por ejemplo. ¿Es de 12 por 2, 24 metros cuadrados? No, 12 por 1,30, 1,40. Este es para niños, lo hemos hecho un poquito más corto. Este sería de... El ejemplo de 4 personas sería 12 metros por 1,40. Serían unos 14, 16 metros cuadrados. 16 metros cuadrados, esa es la pregunta. Más o menos haceros la idea. Esto podría ser lo que es la... Esto das alimentación 4 días a la semana de verduras. En verduras y... A las 4 de la familia. Con un cuarto de hora diario. Y con un cuarto de hora de dedicación diaria. Y con una aplicación móvil que vamos a tener que te va a decir qué hacer en cada momento. Porque, claro, lo complicado de esto, aquí jugamos con muchos factores. No queremos tratar... No queremos entonces, ¿qué? Tenemos que jugar con biodinámica, tenemos que ver las lunas, tenemos que saber cuándo regar y cuándo no. Súper importante para las plagas. O sea, esto es, al final es un tándem de un montón de cosas que debemos hacer, pero si las hacemos bien, esto va patena. ¿Y cómo se hacen bien? Estamos haciendo una aplicación móvil, a ver si la podemos hacer. Se puede hacer, pero lo que pasa es que vale pasta. Ese es el problema. Entonces, con la aplicación móvil va a ser una maravilla, porque tú vas a coger el móvil que tiene todo el mundo, te bajas la aplicación, lunes, día 3 de mayo, hoy no regaremos. Hoy no vamos a regar, ¿por qué? Porque alentamos a las plagas. Hay plagas que eclosionan, tienen mucha más facilidad si tienen humedad. Entonces, una plaga que se puede casi casi desaparecer con un riego. Y un riego mal dado lo que nos hace es fomentar una plaga, pero al 200 por mil. Impresionante. O sea, el regar es muy, muy, muy importante, cuándo regar, cuándo no. La sucesión de cultivos, súper importante. La disposición de las plantas defensoras también. Porque unas plantas nos nutren a las siguientes. Ahora, por ejemplo, cogemos aquí, vamos a coger un cogollo. ¿Qué hacemos? Automáticamente, ya empezamos a cocinar en el bancal, ¿eh? Empezamos a cocinar en el bancal. Cogemos, esto no lo vamos a... El cogollo no comemos nada, ¿eh? Dejamos... El cogollo, ¿qué hacemos con el resto? Levantamos el acolchado y lo metemos debajo. Al bancal le devolvemos lo que no necesitamos de él. ¿Para qué? Para retroalimentarlo. Normalmente esto iría a la basura... A guardar, a quemar, como los restos de poda. Con esto evitamos quemas. Evitamos basura. O sea, estamos utilizando todo lo que nos da la tierra para devolverlo. Como habéis visto, he cortado muy alto. La raíz la he dejado. La raíz del cogollo la he dejado. ¿Qué va a hacer la raíz? Se va a descomponer y esa raíz nos va a nutrir al cultivo siguiente. O nos va a empezar a brotar y esos brotes los vamos a utilizar también para ensaladas. Porque el rebrote de cogollo es una pasada. O sea, mucha gente no conoce el rebrote de cogollo. ¿Por qué? Porque aquí en cuanto se cogen los cogollos, pasa la máquina a labrar y demás, como el rebrote de cardo, como el rebrote de muchas plantas. Y son verdaderas maravillas. O sea, la verdad que los productos del bancal, los rebrotes son verdaderas maravillas. Aquí... Dime, cariño, siempre una jaula porque aquí los caracoles, ayer llovió un poquito y cogí. Aquí los caracoles viven bien. Entonces lo que trabajamos es con cáscara de huevo. Todas las cáscaras de huevo las escachamos bien escachadicas, las ponemos alrededor y el caracol ya se pincha y se va. Y funciona muy bien. Siempre queda alguno, pero bueno. Como veis,
dan unos cogollos de una calidad, pues nada, no son tan enormes como los que cría mi padre en la tradicional, ¿no? Pero vaya, es un cogollo más que digno, ¿eh? Y con un sabor que luego vais a comprobar porque no lo vamos a comer. Lo que estamos cogiendo ahora lo vamos a comer. Entonces, estamos hablando de productos supernaturales que no han llevado nada. Están un poco más pequeños a lo que podíamos estar acostumbrados, pero porque estamos acostumbrados a comer productos que están abonados con abono químico. Entonces el abono químico, el nitrógeno, le da un empujón bestial. Este bancal, dentro de 3 o 4 años, nos estarán dando unos cogollos que no tendrán nada que envidiar a los otros, ¿eh? Porque la tierra se retroalimenta y cuando mejor llevamos el bancal, más libre está. Ahora mismo están trabajando las lombrices para nosotros. Este bancal lo labran las lombrices. Aquí no vamos a meter la azada nunca más. Aquí los trabajos son quitar y coger, mantener acolchado y mantener las plantas. Punto. Nos vamos a olvidar de azada y de trabajo, porque es lo que el bancal requiere. Vino con el mismo acolchado. Cuando pusimos la paja, optamos por trigo, en otros hemos optado por paja de centeno y por otro de cebada, para ver un poco cómo resulta y cómo nos da. Para no tener que estar comprando paja continuamente, las mismas pacas, semillas que venían en las pacas de trigo, nos están haciendo el trigo crecer. ¿Qué hacemos? Dejarlo, no nos molesta para nada, y luego lo cortamos y lo añadimos al acolchado. De tal manera que vamos a tener siempre un bancal acolchado por sí mismo. El bancal se autonutre, se autoabastece, se retroalimenta y se autofertiliza. Solamente una vez. Luego ya jugamos con todo lo que es el acolchado. O sea, la paja la haríamos de una sola vez. Y si tenemos un terreno y la previsión de sembrar trigo, arroz, centeno, en ese terreno utilizaremos nuestra propia paja y no tendremos que comprar otra. Pero bueno, al final es simplemente el primer paso. Después, como veis, hay fertilidad, los tomates están preciosos, la patata es una doble función. La patata seguramente dejaremos luego muy poca, pero ahora lo que está haciendo es labrar. Aquí al no labrar, las plantas labradoras son patatas, tupinambú, estamos hablando, tupinambú es buenísimo, además hace mucho que mucha gente no lo conoce. Y es una patata también, es un tubérculo. Que vino a la vez que la patata, pero la patata, pues por lo que sea, cuajó más, porque tiene un sabor un poquito dulzón, pero es espectacular. En los grandes restaurantes, yo lo probé la primera vez en el Celer de Can Roca, en todos los grandes restaurantes trabajan tupinambú. Es muy muy suave, muy fino, es un puré, en crema, delicioso, con unos toques así que esto para un niño. Pero además es la base, o sea, la alimentación. El problema hoy es entretenerlos, porque no se entretienen con nada, ¿no? Con esto es una pasada. No lo vamos a hacer así. Ahora, cuando nos demanden, gente que quiera involucrarse, decir 10 personas, para 10 personas un bancal de estos. Lo lleváis, lo cuidáis y nosotros damos asesoramiento en todo. Y ya, si esto va creciendo, ya es coger un terreno más grande para hacerlo en condiciones. Y se están haciendo huertas urbanas que están siendo un éxito, pero con este modelo, esto es una pasada. Porque es que esto te quita muchísimos trabajos. Estamos hablando que no hay gasolina, no estamos utilizando ningún tipo. O sea, que es que más natural ya es complicado. Roza lo silvestre. O sea, luego veréis. Vamos a... Si quieres coger cogollos, Filip, ¿me ayudas? Fijaros que, o sea, la verdad que se crían productos en corazón. O sea, estamos comiendo productos recolectados en minutos. Ayer Filip y yo nos hicimos un arrocillo con 4 vainas. ¡No lo digas! A ver si que se apunta. Sí, nos lo hicimos aquí en un quispás. Pero estamos comiendo verde y nos miramos como diciendo, hostia, qué sabores, qué pasada. La verdad que merece la pena.
por los bancales. Venga, vamos a brindar por los bancales. Por los bancales. Por el éxito. Por el éxito no, el éxito está asegurado. Yo estoy convencido que vais a conseguir algo increíble. Estamos en ello. Y también estoy convencido que vais a conseguir que la gente que nunca ha conocido el campo lo empiece a conocer. Y vais a conseguir que colectivos como, por ejemplo, jubilados, ancianos, críos, jóvenes, encuentren un sentido.